darse una vuelta, ¿verdad? Ya que cuando las montas estas carreras te las pones con el 100% libre, tú las pones con clase y corta, ¿no? La del domingo, la Winter, ¿tú las pones directa esta carrera? No siempre todas las hacemos con clase y corta. Gente, es una prisas, tío. El volante se ha vuelto a hacer ese y me ha estampado. En la clásica, ¿no? Sí, creo que sí, y además que no haya podido cargar rebaje que cargue. Sí. Evitan por el pito tampoco. De la gasolina, tío, ¿cómo va? Aquí hay que dejar una vuelta, porque al 100% lo mismo, una vuelta o... O si te gasta aquí en este circuito. O si te gasta, ¿no? Vale, ¿cómo ha ido lo de adelantarse? Tendrás algo más de agarre al comienzo, pero ahora tenemos que calentar bien los neumáticos. Asegúrate de que los frenos cojan también temperatura.
cuando me han muteado. El resto de la parrilla se está... Cuidado, cuidado, hay una nueva estrategia disponible en el PMF. Bien, recibido. Venga, vamos. Solo te queda una parada, una parada. DRS está disponible. Thank you.
coche de delante va muy lejos, a 14,7 segundos. Se ha salido un coche delante de ti, bandera amarilla. Bandera verde. Nuestro compañero de equipo nos saca 45,8 segundos.
el coche que llevamos delante nos saca 7,5 segundos. Vale, despejado. El coche de delante va a 28,1 segundos.
Pantera Azul. El coche de delante va a 27,2 segundos. Bandera azul, bandera azul. Bandera azul, ábrete y deja que te adelante el coche de detrás. El coche de delante va muy lejos, a 13,6 segundos.
revisa el PMF para ver una nueva opción de estrategia. Vale. El coche que llevamos delante nos saca 12,7 segundos. Compañero de equipo lo tenemos a 37,0 segundos. Bandera azul.
el coche de delante va a 11,0 segundos. Estás sacando un segundo por vuelta al coche de detrás. Bandera amarilla. Cuidado, ha habido un percance en el siguiente tramo de la pista. Bandera amarilla, no adelantes.
coche de delante va a 4,5 segundos. Cuidado, cuidado. El coche de delante va muy lejos, a 1,9 segundos.
Genial, qué maniobra más elegante. El coche que llevamos delante nos saca 2,3 segundos. Bandera azul, bandera azul. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. Te estás distanciando de tu perseguidor a un ritmo formidable. Buen trabajo. Cuidado, creemos que puedes empezar a perder agarre. Vale, más despacio. Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo. Hay una nueva estrategia disponible en el PMF. Recibido.
baja la velocidad. Nuestra delta es demasiado baja y nos arriesgamos a que nos penalicen. Reduce el ritmo inmediatamente. Sal ya, sal ya. Cuida las ruedas, tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Vale, más despacio, más despacio. Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo. Vale, ahora aprieta un poco el ritmo, que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante.
tren. Ya ha pasado el peligro. Recupera la velocidad de competición. Bandera azul. El coche de detrás te araña unas décimas en cada vuelta. No aflojes la marcha. El coche de delante va a 3,3 segundos. La pista está limpia, bandera verde. Los comisarios ya permiten el uso del DRS. Repito, DRS operativo.
estás metiendo algunos segundos por vuelta al coche de detrás. Sigue así. El coche de delante nos lleva una vuelta. No lo vamos a alcanzar. Centrémonos en hacer nuestra carrera.
bandera amarilla. Bandera verde. El coche de detrás se está quedando rezagado. Cada vez lo tienes más lejos. Cuidado, cuidado.
Vale, despejado. Bandera verde. Thank you.
Estás poniendo tierra de por medio con tu perseguidor. Bandera azul, bandera azul. El coche que viene por detrás pierde unas 3 décimas por vuelta.
bandera amarilla. Cuidado, ha habido un percance en el siguiente tramo de la pista. Bandera amarilla, no adelantes. Vale, despejado. Quedan 5 vueltas de combustible. ¡Venga ahí, Jorge! Thank you.
¡Has terminado! ¡Qué crack! Buena carrera, chavales. Oye, Germán ha ido toda la carrera con la X. Ya, bueno, pero eso no puntúa tampoco, ¿no? No, eso no. Vale, vale. Eso nada, sí. Se habrá caído. Ha estado bien. Yo he pegado dos de estos con malamente, retornaron malamente. Sí, falta de práctica. Luego salió con el relaje de la máquina, el de lluvia extrema. Yo acababa el tres décimos del López Roldán. Así he corrido toda la carrera, con los de lluvia extrema. Con el uno. ¿Me he equivocado? ¿Con el de lluvia extrema? Sí, con el uno he corrido. Con el relaje ese, sin darme cuenta, le he dado y nada, me la cogió y quedaban dos segundos y me he ido a la carrera ya con este 11-11 de aerodinámica. Con eso te lo digo todo: 11-11 de aerodinámica. Pero mira, aguanta toda la carrera y P7 al final. Yo, 5 vueltas, 7 vueltas, o no sé, Germán, 5 vueltas le dan de un lado, tío, o a 6, tío. Oye, a Lomelín aquí en la partida no lo da como DNF. A mí en la carrera sí me lo ha dado como DNF. Voy a mirar el director de carrera, ¿no? Aquí aparece, sí. Sí, está en DNF aquí en director de carrera. Sí, pero aquí me salía que no. Vale, nada, muy buena carrera, chaval. Está bien, 100%. Sí. Es que esta hay que hacerla así. Pasa que las horas es difícil, las horas para los de España muy tarde y para los de México muy pronto. Estamos. Bueno, pero bien. Bueno. Al que le guste esto se queda. El dicho ese de sarna con gusto no pica, ¿tú no escuchas? Sí, claro.